Bueno, estamos conversando con Marcelo Wong, nuestro escultor peruano, que destaca mucho por sus figuras de volumen, sus gorditos, sus corazones, sus ángeles, sus diablos. Y ahora también, como él nos está contando, está empezando a entrar en el terreno chino. Está haciendo dragones. De hecho, el dragón de Madame Tussauds, pues es una de sus creaciones. Marcelo, yo recuerdo mucho esta película, digamos, el trabajo con las manos. El crear volúmenes es milenario, pues, ¿no? O sea, uno ve esculturas no solo en nuestra cultura peruana, en la cultura egipcia, en fin. Y sí me ponía a pensar justamente en las manos, cuán importantes, cómo se conectan con el barro, con la Sí. cerámica. Y quería preguntarte, ¿cuándo fue tu primer contacto con el barro, ¿no es cierto? Sí, debe haber sido, o sea, tengo recuerdos de niño, pero como te dije, no es algo que, o sea, el arte en general, a pesar que, bueno, vengo de familia de arquitectos y todo, siempre estuvo presente, no era algo que sentía, o sea, que yo sentía que iba a ir No fue hacia algo ahí. natural, no venías de una familia artista. Arquitectos, Bueno, que son sí, artistas. sí, sí. Pero el deporte estuvo muy presente, o sea, toda mi vida. Entonces, era ¿Qué eso, hacía? era hecho un poco de todo, básquet, fútbol, vóley, Ah, deportista natación, total. sí. Ya. Imagino que para Entonces, la gente tu promoción debe haber sido una locura después verte como escultor. sí, no era muy bueno en las clases de arte tampoco, ¿no? Entonces, Ajá. no, fue algo, yo por ejemplo, cuando voy a los colegios a hablar, a veces me invitan, les cuento a los niños, les digo, yo no sabía dibujar, ¿no? Y no lo pueden creer, ¿no? Entonces les digo, esto es un proceso, uno va aprendiendo, Uno va aprende a estudiando, dibujar, sí, de todas digamos, maneras. si yo solo sé hacer palotes De todas y dibujar maneras, arbolitos, ¿puedo sí. aprender a pintar? Yo te diría que sí, o sea, es experiencia propia, ¿no? Incluso hasta ahora me cuesta, o sea, no es un medio en el que me sienta muy cómodo, pero 6 años estudiando, caramba, tiene que Algo salir tiene que algo, haber ¿no? Sí, quedado. sí. ¿Y hay algún pintor o algún artista en especial al que hayas admirado y seguido, digamos, que te haya impactado? Porque nos pasa también a los periodistas. Sí, Uno lee a uno en sí. especial, qué sé yo, Lo que pasa es que ahora entiendo que el arte es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, Okay. el talento es una de ellas, y no necesariamente el talento, o sea, la habilidad para hacer algo puede llevarte al éxito, ¿no? Involucran muchas otras cosas más, entonces, ¿Qué involucra? ¿Un saber vender lo que se está Sí, haciendo? es yo creo que es aprovechar la oportunidad también, es el estar preparado, es el poder proyectar tus cosas, el poder encontrar el lugar y el momento también, porque eso lo he Claro. visto, ¿no? O sea, a veces veo cosas que son espectaculares y no encuentran un público o una Sí. audiencia. Saber Y en qué lugar de la sí, montaña estás es parado, ¿no? Es exacto. bien importante eso, Súper sí. importante. Y eso me hizo entender que en realidad no existe arte bueno ni malo, que es el eterno debate en cómo debería ser el arte, sino creo yo que el trabajo del artista no solamente está en crear, sino también está en encontrar esta relación de las personas con tu obra. Imagino que algunos de tus críticos pueden haberte dicho que te estás tirando a lo comercial. Todo Totalmente, el día te totalmente. Sí, habrán sí, para sí, bajarte sí. las llantas y para Es desinflarte el globo. parte de la carrera, Es ¿no? parte de la Es envidia parte. que a mí me llega, Yo pienso porque que eso los peruanos deberíamos pasa, de celebrar más sí, pero a los pasa en todas exitosos. las carreras. Uno habla mucho de los peruanos somos así, ¿no? Nos jalamos Sí. la pata, pero cuando converso con amigos de otras partes es exactamente ¿En todos igual. lados? Sí, y en arte es exactamente igual de duro, ¿no? Entonces, eso te ayuda un poco a no quedarte en este tema de criticar o decir, bueno, esto me pasa a mí, sino decir, bueno, así son las cosas, Oye, ¿cómo ¿y le doy sabes qué? vuelta a eso, Perdóname, ¿no? Marcelo, pero si lo haces con pasión, si es lo que te gusta, solito viene el éxito. Sí, O es un sea, punto no. importante, ¿no? Si Sí, tú sí, sí, sí. disfrutas, el otro disfruta de lo que haces. ¿De qué tamaño es el corazón que le has regalado a tu esposa? Es de todos los tamaños y de todos los colores, ¿no? Es justamente es eso lo que te decía hace un momento, ¿no? No solamente, o sea, el corazón involucra todo un poco, ¿no? Es admiración, es pasión, es esfuerzo, es amor.
Es cariño. Entonces, esto es un poco lo bonito de esta temática, ¿no? Claro, ¿tu esposa es artista? Ella es diseñadora, sí, diseña joyas. Ah, diseña joyas, ok. Está ahora muy involucrada con mi trabajo. Hemos estado ahora en Nueva York, que estoy en una exposición, y viajamos juntos a Chile a ver el dragón. Ajá. Y es importante, ¿no? O sea, creo que para poder crear, y eso siempre lo digo, todo tiene que tratar de estar en orden, ¿no? O sea, la parte de la relación familiar, ¿no? De ¿Ya? la pareja, la ¿Cómo se llama casa. tu esposa? Ella, Maja. Maja. Sí, María Alejandra, Pero qué pero bonito Maja. nombre, Sí, sí, Maja. sí. ¿Cuánto te ha impulsado, Maja? Ha estado conmigo prácticamente desde que empecé. O sea, ella ha visto tu evolución. Sí, la conocí en el primer evento que yo hice, Los Gorditos, ¿no? Que fue un casacor. ¿Ya? ¿Y qué te dijo Maja cuando vio a tu gordito? Bueno, a ella le gustaba el trabajo, pero no sabía quién era yo, ¿no? Entonces, fue. ¿Creía que era una mujer? No, 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 no. Pero Sabía no, que era no de me Marcelo conocía Hugo. personalmente, sí. Claro. Y bueno, ayudó un poco, creo, que le haya gustado el trabajo, ¿no? Sería un poco difícil si es que no te gusta el trabajo y por ahí, Claro, tuvo curiosidad para acercarse al Sí, autor. no, fue al revés. Yo me acerqué a ella. No es que ella. Ah, tú te acercaste a Sí, ella. no me daba mucha bola, en realidad, al Ay, principio. Marcelo, Sí. ¿y qué hiciste? ¿Le regalaste un gordito, un No, 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 corazón? ¿No? después de tanta insistencia en que, bueno, pudimos conversar, después le dije, bueno, yo hago esas cosas, ¿no? Y eso ya fue como que lo que un poco ya terminó ¿Y por. recuerdas la primera escultura que le regalaste? Sí, fue un gordito con una flor, no fue una rosa, ¿no? Ah, ok. Porque pensaba que la rosa de pronto iba a ser un poco Como muy, muy muy directo. directo, ¿no? Entonces Pero fue. tú ya querías desde el principio. Sí. Claro. Todavía la tenemos, ¿no? Tenemos las dos esculturas que yo Todavía la le. tienen. Sí. ¿Cuántos Es años algo. después? Bueno, 6 años, 5 años, 6 años, ¿no? Es Wow. algo curioso porque no, 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 no hemos guardado mucho de los trabajos anteriores. Y eso me da un poco de pena porque no había sentido este apego por las esculturas, ¿no? Más era mi sensación de querer, si es que a alguien le gustaba, que la tenga. Que No, se la ahora que ha lleve. pasado ya casi 10 años desde que terminé la universidad y empiezo un poco a ir hacia atrás, veo algunas piezas que me gustaron y que ahora digo, me hubiera gustado tenerlas, ¿no? Claro, me Entonces, hubiera gustado estoy en un conservarla. proceso de recuperarlas, Así. súper divertido, bonito, porque a veces llegan esculturas para reparaciones o para ¿Y mantenimientos te las y quedas? trato de decirle, mira, Te doy te otra. doy otra, una más grande o canjemos. Ya. Y al principio me fue muy fácil, pero ahora cada vez más difícil, ¿no? Bueno, da tu aviso de servicio público. Si alguien tiene una de las primeras esculturas Sí, de sí, sí, Marcelo sí. Wong, que te la lleven. Toma, Bueno, yo es encantado. parte de tu Sí, historia, porque de tu son cosas que pasado. ya no las puedo hacer de nuevo, ¿no? Que son Claro. diferentes, que tienen errores, que han marcado algún, ¿no? Algún momento importante, ¿no? Claro. Sí. Y qué importante ahora que hablabas de Maja, qué importante que la pareja te impulse, ¿no? Porque pasa también, Marcelo, Sí. que entre, bueno, ella artista, tú artista, podrían boicotearse, podrían tener celos, podrían Lo competir. que pasa es que si bien es cierto, estamos en el rubro creativo, no necesariamente hacemos lo mismo, no sé si me entiendes. Sí, yo te Entonces entiendo. lo de ella es joyas, Ya, entonces pero iguales, son creadores sí. y competitivos al final, y Sí. podría ser que ella no te impulse tanto o que tú no le des tanta luz. O sea, a lo que voy es que qué bacán Sí. que tu propia pareja no solo te haya conocido desde que empezaste, sino que también haya celebrado y recorrido contigo tu Está éxito. creciendo conmigo y es más, ahora está mucho más involucrada en la Claro, empresa, porque en claro. realidad ya hemos crecido y ella o sea, ha tomado a su cargo prácticamente ya el manejo un poco, ¿no? Ya, y es mejor porque ya me estoy ciñendo un poco más al lado creativo, que es Claro. el lado que O sea que ahora ella te más está interesante. administrando. Ya está viendo un poco más por todo el tema, ¿no? Las mujeres siempre como que ordenan un poco, ¿no? De todas maneras, De todas maneras. importantísimo, ¿Y tu lado importantísimo. chino, cómo ha influido en tu vida? Porque tú eres Wong Gala. Sí, tengo un lado chino y un lado japonés. Imagínate. Sí. Pero tus ojos son más chinos que japoneses, ¿o me equivoco? Es casi igual. ¿Casi igual? Tengo, o sea, tengo un poco más japonés en la sangre Sí, que ¿no? chino. Sí, 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 sí. sí.
No, o sea, yo estuve en un colegio chino y hice toda mi vida este deporte en un club japonés, entonces estuve muy, muy relacionado a eso. Pero yo creo que he ido avanzando no necesariamente muy influenciado con eso, o sea, ha estado en la sangre. Pero no lo sacabas. No ha ido, o sea, ha ido saliendo ahora último y me gusta mucho más, porque a la hora que tú necesitas encontrar, o sea, para poder empezar necesitas encontrar una identidad. Claro, Y es quizás mucho ha más llegado fácil. el tiempo de los dragones. Sí, es mucho más interesante hacerlo de forma consciente, ¿no? Claro. Saber quién eres, de Estaba dónde pensando vienes, ¿no? de dónde y a Sí, dónde ¿y vas. a dónde vas? Eso me encanta. Oye, Marcelo, de repente van a empezar a aparecer los dragones gordos. ¿Quién Sí, sabe? mira, estamos haciendo los dragones y hemos lanzado este fin de año una serie de objetos y el icono es un gatito de estos que ¿Los gatitos de los usualmente, que son chinos? japoneses, fíjate, Ah, ¿no son chinos? la gente los conoce como Los que chinos, mueven su bracito, sí, claro, me pero es de encantan. origen japonés. Ah, yo pensé que eran Y lo chinos. curioso del mensaje es que normalmente atraen el dinero, ¿no? Sí. Y nos, Y yo he la buena tratado, suerte y la sí, he fortuna. tratado de descontextualizar un poco eso y le hemos puesto un corazón para que atraiga un poco el amor Ah, yo quiero uno, por y no favor. el dinero, ¿no? Y Es más, ya. hicimos, Mejor es el amor que el dinero. sí, hicimos un equeco ahora para un evento De de beneficio, lo sé. beneficio y Hicieron una nos subasta. dieron un equeco, que es un icono muy peruano, y yo lo disfracé de gato, ¿no? Para un poco, y le pusimos un corazón grande y no le colgamos todo este dinero y todas estas cosas para un poco decir que lo más importante no son las cosas materiales, ¿no? Es el amor. Estoy plenamente, o sea que Entonces, tú piensas que esa frase que para mí, a mí me parece espantosa, que el hombre no vive de amor sino de pan y cebolla, a mí francamente la pongo muy en duda, porque si hay amor va a venir el pan y la cebolla, esa es la conclusión, ¿no? Porque creo. hay gente que te dice el amor es lo más importante. Pero creo yo que si es que hay eso, lo Viene lo otro otro, llega, porque por todas las cosas añadidura. que vas a hacer van a estar impregnadas de eso. Exactamente, y Es si haces las cosas con diferente, amor, es diferente, ¿no? Porque yo no sí. soy partidario de que eso es lo más importante, No, yo necesariamente. tampoco, pero no Pero soy sí lo que has partidaria dicho. de que solo es pan y cebolla. Exacto, No, exacto. no, El no. mensaje al final es ese, que si hay amor, todo lo que vas a hacer y todo lo que vas a transmitir va a tener ese mensaje, y ese Todo cariño, viene, y esa porque viene dedicación. cargado de buena energía. Exacto. Marcelo, solo quiero decirte gracias No, por lo que gracias a ti. hiciste, porque creíste en este programa desde el inicio. Recuerdo esa Sí, conversación claro. con Fabricio, con Sí. Giancarlo en un restaurante y tú de saque dijiste, claro, yo lo hago y de verdad te agradezco porque todas las noches me acompañas, No, un éxito veo a tus tremendo, gorditos sí. y cada vez que quiero sacarle alguna aclaración, en serio, apunto y algo hace el diablo que No, simplemente se no, el abre el programa ha sido corazón. un éxito total, me encanta. Gracias, Marcelo, de verdad, por tu Realmente confianza. felicidades, sí. Mil gracias Encantado y de por estar tu aquí. talento. Sigue Muchas triunfando gracias. y espero ver los dragones.